La selección de Ecuador, futsal, fútbol sala, debutó un cuadrangular amistoso en Pasto, Colombia, invitados por el Club Deportivo Samarios y su técnico, el profesor Juan Hurtado, donde participaron tres equipos de la localidad: Universidad Mariana de Pasto, Club Deportivo Halcones, la selección de Ecuador. Este encuentro amistoso se lo realizó en el Coliseo Teodoro Franco durante los días viernes y sábado. Los equipos demostraron calidad y talento, tanto como de Ecuador y Colombia. El día sábado se jugó para el primero y el segundo lugar, quedando campeón el equipo ecuatoriano con 7-3 ante el equipo de Samarios de Colombia Pasto. Esta preparatoria es con miras al campeonato mundial que se jugará en Cúcuta, Colombia. El técnico profesor Carlos Carrillo de la selección ecuatoriana señaló que continúan reforzándose a nivel nacional, donde hoy participaron jóvenes de la provincia de Guayas, de Pichincha y de otras provincias. Su meta es llegar con grandes sueños y tener un título mundial junto al equipo de trabajo. Su cuerpo técnico, kinesiólogo, felicitó a los árbitros profesionales, a la licenciada Liliana de la Vega, a la licenciada Yesenia Escalante, que acompañaron a este certamen a nivel nacional, a sus asistentes técnicos, Juan Carlos Amaguaña, preparador físico, Ariel Chillagana, preparador físico, Javier Sánchez, Semanario Carchense, su director Orlando Cabrera, donde se realizó la transmisión en vivo por su página digital. El equipo de jugadores y cuerpo técnico salieron triunfantes de este certamen amistoso y festejaron con gran humildad, regresando a su país con su merecido triunfo y trofeo. Aquí la información. Nadie se maneja con nadie. El que pierde la bola automáticamente regresa a marcar. Si nos comimos el gol, lamentándonos, no va a volver. ¿Sí? Vamos a dar gracias a Luisito, Papito Bello, cuídanos el día de hoy, de que todo salga muy bien. Muchas gracias por traernos sanos y salvos. Permite que todos salgamos sin ninguna lesión. Que podamos... Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Clarito, muchachos, con huevos, muchachos, vamos, dale. Sigue atacando el equipo ecuatoriano. Y Halcones se defiende, Halcones de Colombia. 0-0. De izquierda a derecha el número 8. Donde ya vinimos con la sub-20 a un campeonato aquí, un torneo de amistoso, también ellos viajaron, les devolvimos la cortesía, ellos viajaron a Quito y también jugaron ahí contra la selección sub-20 del Ecuador, y hoy día también tratamos de hacer lo mismo para que los muchachos se desenvuelvan un poco más y tengan un roce más internacional. Hoy en realidad pues que esa preparatoria para este campeonato mundial que se realizará en Cúcuta, usted estará viendo a los mejores chicos que vengan a disputar y a obtener ese título que usted lo viene persiguiendo ya por varios tiempos, que también tenemos conocimiento que viajó a Argentina con una camada de chicos y hoy pues está dispuesto a obtener esa racha, ¿no? Esa racha ganadora para
tener un merecido triunfo para los ecuatorianos. Sí, el campeonato mundial es en Bucaramanga en el mes de septiembre, del 12 al 23. Ya estamos a un mes, estamos haciendo preparativos. Ahorita ya tenemos una base de 14 jugadores, de los cuales nos vamos a quedar solo con 12. Ya estamos en el último tramo. La próxima semana ya es el sorteo, el día 14, y tengo que enviar la lista de buena fe. Entonces, en esta semana ya se sacan conclusiones y se da la lista definitiva de los 12 jugadores que viajarán al Mundial. Como le digo, hemos trabajado muy duro para todo esto y este roce internacional nos ayuda bastante para tener una altura y un nivel un poco más alto y más competitivo. ¿Cómo viene estructurado el equipo y el cuerpo técnico? Sí, con mi persona como director técnico, Juan Hurtado también nos va a acompañar como asistente técnico 1, Juan Carlos Amaguaya va como asistente técnico 2, Ariel Chillagana va como preparador físico, y tenemos también una persona que nos va a ayudar con el kinesiólogo. Entonces estamos en eso, que ya estamos con Mario, estamos haciendo un acercamiento para poder hacer. De aquí nosotros, además del cuerpo técnico, los jugadores va a estar conformado igual por los 12 deportistas que ya están. Además a eso, el viaje lo haríamos en el 12 de septiembre y ya tenemos que tener ya los preparativos, ya todo listo para ese evento. ¿Profe, los jóvenes son escogidos a nivel nacional? Sí, se hizo de todos los equipos que están bajo la coordinación de FIFUSA, se hizo una convocatoria. Donde más trabajamos fue en la ciudad de Quito y Pichincha, porque ahí hacemos de local, y se hizo la convocatoria y llegaron gente de la Tacunga, de Tunguragua, también estuvieron convocados, también de Guayas, que también están el día de hoy, dos personas de Guayas, de Villamil, Playas, y la mayoría somos más de Quito, porque ahí se concentra la selección y es mucho más fácil los entrenamientos. Un mensaje para esos jóvenes, esos chiquillos que usted los viene direccionando técnicamente, pues en realidad hoy de noche veremos la estrategia también que usted meterá, porque hoy tenemos conocimiento que Pasto también no es una potencia, Colombia futbolística, sí. Y son jugadores rápidos. ¿Cómo viene? Sí, como le comentaba, Pasto y en sí Colombia tiene un fútbol profesional de fútbol de salón. Ellos juegan a diario y es su deporte, es el deporte que más manejan aquí. Colombia siempre ha sido potencia y por ende ha sido campeón mundial. Lo que nosotros estamos trabajando es para lograr ese roce. Por eso son los partidos internacionales que nosotros los tenemos con Colombia mismo, para sostener ese juego y adaptarnos al tipo de juego mucho más rápido. A la juventud lo que se les pide es que sigan participando en torneos de FIFUSA. Como digo, todo esto está abierto para todos los que están participando bajo FIFUSA, los campeonatos que son provinciales y también nacionales. Tenemos ya el campeonato nacional de clubes que se va a dar ya desde la próxima semana. Ya las provincias ya sacaron sus campeones, sus delegados, equipos que van a participar. La próxima semana ya empezamos con los zonales nacionales y el campeón iría a la Continental Cup, que se va a jugar en Argentina en el mes de octubre. Entonces hay bastantes participaciones bajo FIFUSA y lo que les pedimos es que participen, se integren más, que hay buen fútbol, hay buena pelota, como se dice vulgarmente aquí en Ecuador. Lo que se tiene que hacer es canalizar para que los muchachos no se pierdan en vicios y generen un buen deporte. Felicitaciones y le deseamos la suerte. Gracias por habernos invitado. También a usted, gracias por asistir. A colaborarle, a ayudarle, porque lo miramos que usted tiene ñeque, tiene garra. Se mira a la persona cuando tiene esa pasión del fútbol y va para más. Y ojalá, así con estos nuevos técnicos, jovencitos como usted, promuevan una buena selección a nivel nacional. Listo, muchas gracias y un saludo para todos. La selección del futsal del Ecuador. Dinos su nombre. Justin Icaza. Justin, coméntanos, ¿cómo estás viendo ya este gran recibimiento? Y hoy es, creo que, tu primera preparatoria para ayudar y acompañar y a reforzar con ese gran talento que tú tienes. Pues estoy agradecido, gracias al profesor, gracias a FIFUSA que nos tiene aquí.
Le agradezco a todos ellos, ya que por ellos estamos aquí. Y para nosotros es un privilegio estar en la selección, ya que ahí tenemos más experiencia gracias a que nos trajeron. Y espero poder rendir muy bien en el equipo, reforzar como debo y poder ganar con ellos. ¿Qué te pareció la altura? Pues un poco, estoy agripado, pero hago lo que puedo igual, no puedo meter excusas. Muy bien, ¿tu nombre una vez más? Justin Icaza. Bien, Justin. ¿De dónde eres tú? Me olvidaba. Yo soy de Babahoyo, pero estamos jugando en Playas Villamil. Bien, ¿tú, tu nombre? Junior Pinargote. ¿De qué parte eres? Yo soy de Buena Fe, pero vivo en Villamil Playa, jugamos futsal allá. ¿También es Costa? Sí, es Costa. Bueno, ¿qué te parece integrar este equipo futsal del Ecuador? Bueno, es primera vez para mí y estoy agradecido gracias a la convocatoria y el llamado del profe y a dar todo lo mejor de mí hasta donde esté mi alcance y rendir de la mejor manera. Bueno, yo creo que los dos sueñan con ser campeones mundiales, ¿no? Para reforzar y ayudar con ese gran talento que tienen. ¿De qué puesto juegas tú? Yo juego de 10 o de 9. Bien, ¿y cómo miras esta selección? Tenemos un equipo para competir en cualquier lado que nos toque. Los muchachos son, o sea, somos todos bien aplicados. Bien, y hoy de noche buscamos el triunfo, ¿no? Claro, de ley, pues para llevarse de triunfo a Ecuador. Bien, felicitaciones. Dale, un gusto, bien. Muchachos. Felicitaciones, gracias. Continuamos con el reportaje. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí, unas palabras con el trofeo de campeón. En primer lugar, felicitarle a todos mis muchachos que uno por uno demostraron que somos una selección del Ecuador, que nos venimos preparando y que vamos con buen pie para el Mundial. Así que, salud campeones, muchachos, y este triunfo es para nosotros, para la selección. ¡Dale campeón! 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 ¡Y un minuto de silencio! ¡Mamá! ¿Por qué está muerto? ¿Por qué el doctor no sirve? ¡Salud campeones, muchachos! ¡Arriba, doctor! ¡Abre! ¡Dale, buen Sánchez! Bueno, profe, un mensaje a Orlando Cabrera también que... ¡Gracias, Orlando! Gracias, Jorge. Gracias. Y gracias, mi pana Orlandito. Cabrera también. Porque nos estuviste en toda la cobertura como una gran persona, como un gran profesional. Y gracias a ti, el Ecuador y sobre todo el Cachi, donde se centra, y más que todo el Ecuador, pudo ver que salimos campeones aquí en Colombia. Somos el primer equipo ecuatoriano que viene y se da la vuelta en Colombia. ¡Salud, muchachos! ¡Ea, ea, ea! ¡A la patria! ¡Vamos con todo! Está nervioso. Diga lo suyo, Orlando. ¡Vamos con todo! ¡Orlando! La cámara ha sido Orlando, papi. Vendrá con el mismo boxer cuando le invitemos, vea. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Esa es. Vas a dar el video para subir esta mamá. Reportó Orlando Cabrera para el semanario cachense.com digital para Sanga Estéreo 04 Online, conquistando el ciberespacio a nivel nacional para Radio Todelar de Colombia y Comunicación Nariño.